Muy buenas tardes, Red Open Future. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Buenas tardes a nuestros compañeros de España. Buenos días a nuestros compañeros de Latinoamérica que se conectan a otra sesión de un Future virtual. Yo soy Marcia Maciel, ya me conocéis de sesiones anteriores. Espero que estéis muy bien. Os hablo desde Madrid, que hace un calor, ya podéis imaginar. Pero aquí estamos un día más para daros la bienvenida a otra sesión de Open Future virtual. Ya sabéis que Open Future virtual es un marco dentro de la red Open Future de aceleración 100% virtual, organizada por el equipo global y complementaria a la aceleración ofrecida por cada hub. Y aquí queremos hacer un repositorio de información, de contenido para que podáis acceder en otras oportunidades dentro de la plataforma Open Future y también poneros en contacto con otras startups, otros emprendedores de diferentes ciudades, diferentes países y diferentes profesionales también que vienen aquí contar un poco de su trabajo, los grandes expertos, ¿no?, de las temáticas que nos interesan dentro de aceleración de Open Future. Entonces, con esta introducción, ya sabéis de qué se trata esto, ya sabéis quién sois. Entonces, ahora me gustaría contaros que tenemos una sesión hoy que creo que os va a interesar muchísimo, por el feedback que os he escuchado últimamente sobre, sobre marketing digital, SEO, entonces, cómo optimizar, ¿no?, los canales y la interfaz que tenemos con nuestros clientes y hacer un buen marketing junto a nuestros equipos de cara a nuestros potenciales clientes. Entonces, sin más delongas, doy paso a nuestro invitado de esta tarde, Álvaro Ovejas. Bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Marcia. Encantado. Pues muy bien. Aquí pasando calor, como bien dices, aquí en Madrid. Y pero bueno, dispuesto a contar y hablar de marketing digital y crecimiento, que es a lo que estamos hoy. Fenomenal. Pues voy a hacer aquí al contrario y te pongo en pantalla completa con tu título. Entonces, nada, si quieres, Álvaro, puedes presentarte un momentito o si quieres ya pongo pantalla para que empiece a contarnos qué vas a contar hoy. Entonces, mira, si te parece, hago esto. Pongo ya aquí la presentación. Y te dejo aquí y aquí. Todo perfecto, tuyo. Si puedes presentar a nuestros asistentes. Perfecto. Y nada, te paso palabra. Ya sabéis, nuestros emprendedores que están conectados, por favor, subir vuestras preguntas, vuestras dudas, lo que sea, en el chat. Y durante la sesión o al final, vamos viendo cómo vamos de tiempo, pasamos las preguntitas a Álvaro a ver con qué os ayuda esta tarde. Así que nada, Álvaro, bienvenido, mil gracias. Yo Muchas me muteo. Gracias. Perfecto. Bienvenidos a todos. Gracias por la oportunidad de contar un poco a qué nos dedicamos. Lo primero, voy a presentar un poco lo que es la sesión de hoy, que va a estar orientada sobre todo a cómo podemos utilizar nuestro marketing digital con el objetivo de crecimiento, de crecer, de no solo atraer usuarios, no solo generar base de datos, sino cómo vamos a conseguir que todos estos esfuerzos se conviertan en oportunidades de negocio, en clientes y, por tanto, en un crecimiento del propio negocio, ¿no? Yo soy Álvaro Ovejas, soy cofundador de Leadmotiv, soy el CMO de la agencia. Sobre todo lo que hago es la dirección estratégica de los proyectos de Growth Marketing, ¿no? Al final llevamos un volumen de clientes, sobre todo nos enfocamos a pymes, autónomos, a startups, pero lo que buscamos es cómo podemos ayudarles en esa generación de negocio, ¿no? Cómo podemos ayudarles a crecer. Soy un apasionado del inbound marketing, me encanta la automatización de los procesos de marketing, todo lo que tiene que ver con la analítica, con el data, y aparte del diseño visual, con orígenes de diseñador que se ha reenfocado hacia el marketing, pues siempre lo conservo ahí. Tengo una mujer preciosa, tengo tres hijos, tengo dos negocios, aparte de la agencia. Lo cual, pues como pongo ahí, me hace entender a la perfección lo que es tener poco tiempo que perder y sobre todo la necesidad de automatizar para poder conseguir resultados en el corto plazo, ¿no? En el menor tiempo posible. Y de esta manera, pues eso mismo que me pasa a mí es la empatía que necesitamos para poder llevarlo de cara a nuestros clientes.
Nada, os invito a contactar también por LinkedIn si queréis contactar conmigo para que, bueno, por cualquier duda que tengáis de marketing automation, funnels, growth, inbound marketing, cualquier aspecto que queráis, me podéis tener ahí en LinkedIn y estaré encantado de ayudaros. Nada, lo primero, me gusta poner un poco de contexto sobre la situación, empezamos ya un poco a entrar en materia. Sobre un poco el panorama digital actual, ¿no? Al final, de cara a ese planteamiento de marketing digital orientado al crecimiento, tenemos que entender que lo que es el panorama actual ha cambiado, ¿no? La forma de hacer marketing, la forma de conectar con los clientes, esa forma más tradicional, más intrusiva, ha cambiado. Ha dejado de ser tan efectiva como era antes. Ahora lo que sean llamadas en frío, los emails, todo aquello que interrumpe, que molesta, que es un poco invasivo para los usuarios, tiende a desaparecer porque está percibido por los usuarios como algo negativo, ¿no? Y puede generar incluso ese efecto contrario al que queremos ser. Lo que tenemos que buscar, las nuevas formas de marketing, lo que van a buscar es ser útiles, ¿no? Generar valor en el usuario, generar empatía, confianza y a partir de ahí generar una relación que desemboque en esa confianza que puedes convocar en una venta, ¿no? Y os pongo aquí unas cifras que siempre me han llamado mucho la atención, es que a los usuarios no les importaría si el 92% de las marcas desaparecen mañana. Pues, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? Es qué vamos a hacer para conseguir ser ese 8% que el usuario quiera que sigamos estando, ¿no? Que quiera estar con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para, pues, anteponernos a nuestra perspectiva comercial, poner delante un poco cuál es la solución a los problemas, a las preocupaciones, a qué piensa el usuario antes de solo hablar de nosotros y de la venta? Además, todo ese proceso de compra y decisión ha cambiado, ahora es mucho más informado y crítico. Antes, los usuarios iban directamente a la tienda, al vendedor, era el que le daba la información sobre los productos y servicios y a partir de ahí decidía si compraba o no compraba, si tomaba esa decisión de compra. Ahora todo ese proceso es diferente, ahora es todo mucho más basado en el autodescubrimiento. Son los usuarios los que empiezan a investigar, a conocer, a saber las características. En muchas ocasiones llegamos a las tiendas y sabemos más que los propios vendedores, ¿no? O sea, ese acceso a la tecnología ha facilitado que el consumidor sea un usuario que tiene conocimiento, que es más crítico, que es más que demanda un aspecto más profundo y de calidad por parte de las empresas, ¿no? Incluso el 80% de los tomadores de decisión prefieren conocer información de una empresa a través de sus contenidos que a través de la publicidad tradicional. Todo lo que ayude, que sea empático con él, va a tener una mejor percepción por su parte. Y luego, además, hemos entrado en una época de crisis. Bueno, pasamos la época del COVID, luego además tenemos una guerra, hemos tenido en España hasta un volcán, y todas estas situaciones son excepcionales, pero que llevan a nivel social, nos llevan a una paralización y una recesión, sobre todo de la actividad comercial. Eso bloquea y tenemos que ser capaces de tener la cintura suficiente para poder reaccionar y adaptarnos a ello, ¿no? Esa incertidumbre que se genera con estas situaciones excepcionales genera frenazo de inversión, destrucción de empleo. Bueno, sin embargo, a la par ha desarrollado dentro de la sociedad una transformación digital y sobre todo dentro de las empresas una transformación digital que se ha acelerado, que se esperaba para dentro de unos años y que está acelerándose y que se está implantando de una forma mucho más palpable, ¿no? Sobre todo el hecho del teletrabajo, pues, ha ayudado a que haya muchas más ventas de forma más directa, reuniones mucho más ágiles, reuniones mucho más directas sin desplazamiento. Al final ha cambiado la forma en la que nos vamos a relacionar y tenemos que tener en cuenta que los usuarios, por ejemplo, ya aquellos antes no compraban, había muchos que antes no compraban a nivel online o que no contrataban o que no consultaban información y ahora más del 70% de ellos ya lo hacen, ¿no? Ya forman parte de ese mercado. La clave en este caso es evolucionar. O sea, al final, como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio.
si somos capaces de adaptarnos, de adecuarnos, de evolucionar y modularnos nosotros a ese cambio, a esas situaciones diferentes, son los que nos va a poder, nos va a generar éxito, nos va a ayudar a generar ese éxito, ¿no? Y luego, visto un poquito el panorama, ¿qué pasa? Que encontramos que la gran mayoría de las empresas se toman una serie de errores llevan a cabo una serie de errores que hacen que no termine de funcionar su marketing y, por tanto, terminan desconfiando de ello, ¿no? El primero es intentar vender a todo el mundo. Y hay que darse cuenta de que en esa evolución y ese cambio que ha sufrido el panorama digital, los usuarios y su especialización, su capacidad de conocimiento han cambiado y requieren por parte de las empresas que generemos contenidos mucho más ad hoc para ellos, ¿no? Mucho más a medida, mucho más enfocados, ¿no? Ese panorama cambia y ya no desde los departamentos de marketing ya no nos dirigimos a targets, ¿no? Ya no nos dirigimos a volúmenes amplios de personas segmentadas por características sociodemográficas, como se hacía hace unos años, sino que ahora tenemos que pensar en personas, en usuarios casi de forma individual o nichos muy pequeños, donde tenemos que conocerles, enfocarnos en sus preocupaciones, entender qué esperan de nosotros y empatizar con él, ¿no? Para poder ver cómo podemos solucionar los problemas, solucionar sus preocupaciones y darle una solución con nuestros productos o servicios, con nuestros contenidos o con nuestra solución en general, ¿no? Al final, es lo que va a querer escuchar y, por tanto, es lo que va a hacer que no genere una barrera hacia nosotros, ¿no? El segundo error es que las empresas se centran en hacer acciones puntuales y dejan de lado la parte estratégica. Al final nos perdemos entre la cantidad de información que hay sobre marketing digital, incluso no sabemos por dónde empezar, ¿no? Si hacer posicionamiento SEO, si trabajar el SEM, trabajar redes sociales, tener un blog, hacer funnel marketing, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La toma de decisiones muchas veces las terminan tomando en base a preferencias personales o donde te sientes más cómodo y demás, y no se establece una toma de decisión basada en datos o una toma de decisión basada en ese análisis de nuestro buyer persona, de nuestro cliente ideal, en las características, dónde se encuentran, qué canales, cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Entonces, al final es importante que ese aspecto estratégico, ese planteamiento previo, ese análisis nos ayude, ¿no? La mayoría se centra también mucho en tener presencia digital, ¿no? Al final, tener una web, estar en redes sociales, tener un calendario editorial para publicar en un blog, todo eso. Pero se olvidan de que al final, si no conseguimos trasladar esos esfuerzos en oportunidades de negocio o en un sistema que genere al final ventas, que es para lo que va a sustentar la empresa, pues no tiene sentido. Hay que orientar mucho más a la conversión, ¿no? Y en ese sentido es el error número 3, ¿no? Si nos focalizamos solo en la atracción de tráfico, pero no generamos contactos, al final no vamos a conseguir convertirlos en clientes, ¿no? O convertirlos en realizar esa conversión que nosotros esperamos, ¿no? Al final necesitamos tener datos, tenemos que tener datos de usuarios para poder comunicarnos con ellos, para poder trasladarles nuestra propuesta de valor, para hacerles llegar nuestros productos y servicios, para poder hacerles avanzar, en definitiva, por el ciclo de compra y que, por tanto, pues, se conviertan en ventas o se fidelicen como clientes, ¿no? Y el último de los errores es no medir los resultados, ¿no? Es realizar acciones, pero no tomar las métricas, no definir las métricas que necesitamos para saber qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando. Aquí nos encontramos dos vías, o que no se miden o que se mide todo, o se mide en exceso. Y al final hay un exceso de información que también puede suponer un bloqueo, ¿no? Por ese exceso de información, de datos, de métricas. Al final, saber desgranar el polvo de la paja, como se dice, ¿no? O sea, saber encontrar aquellos que son los indicadores que realmente nos van a ayudar a tomar decisiones, saber qué está funcionando y no, va a ser determinante para poder conseguir nuestros objetivos y poder evolucionar,
sobre todo con esas vistas a crecimiento, que al final es lo que estamos, ¿no? Estamos desarrollando una estrategia de marketing con la orientación a crecer, a que el negocio crezca. Aquí mi recomendación es que no caigáis en métricas vanidosas, especialmente en el ego. Tener muchos seguidores no sirve de nada, siempre y cuando no supongan, si no suponen un incremento de tráfico o si no te ayudan a generar conversiones. El hecho en sí de tener mayor volumen de seguidores no te va a ayudar, ¿no? Y esas son métricas vanidosas que nos encontramos muchas veces. Como decíamos, ¿no? Después de ver un poquito el panorama, ¿no? Decíamos, vale, queremos desarrollar una estrategia de marketing orientada a crecimiento, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es ese marketing orientado al crecimiento o growth marketing, ¿no? ¿Real? Es un enfoque de marketing que va a combinar lo que es la atracción y captación de usuarios con una analítica en profundidad y la experimentación constante con el objetivo de hacer crecer el negocio, ¿vale? Aquí se combinan tres técnicas de marketing fundamentales. Por un lado, inbound marketing, que nos va a permitir maximizar la visibilidad, generar contenidos de atracción para los usuarios, que les sirva de ayuda, de utilidad, y sobre todo que van enfocados a solucionar problemas, o sea, a generar ese incremento de visibilidad y de alcance gracias a nuestros contenidos de valor. Vamos a incorporar marketing automation, vamos a incorporar herramientas que nos permitan, una vez que hemos atraído a los usuarios, identificarlos, segmentarlos, cultivar la relación con ellos para poder conseguir las ventas y además retener, reactivar y fidelizar a los usuarios que ya han sido clientes, ¿no? Y además lo combinamos con acciones de growth hacking, ¿no? Analizar en función de los datos qué está funcionando y qué no está funcionando, dónde encontramos sitios o puntos de mejora que nos vayan a ayudar a evolucionar y cómo vamos implementando, vamos a hacer esa experimentación, test, validación para poder conseguir pequeñas mejoras que al final se conviertan en un crecimiento del negocio, ¿no? Al final, como decimos, es una estrategia full funnel, es una estrategia que va a conseguir atraer a aquellos usuarios que no nos conocen, aquí los llamamos extraños, ¿vale? Y lo vamos a llevar hasta el otro punto, lo han convertido en clientes. Es una estrategia de atracción, conversión y cierre, para la cual es necesario las herramientas de automatización que conviertan esas visitas, las conviertan en leads y esos leads los puedan convertir en clientes y además la analítica. Vamos a seguir una serie de fases, ¿no? dentro de inbound marketing, que son una serie de fases que nos marcan todo esto y dónde tenemos esos puntos de mejora. La primera va a ser la atracción, cómo vamos a conseguir atraer usuarios hacia nuestro sitio web con técnicas no intrusivas, con posts en el blog, orientados a SEO, con posicionamiento, con una optimización on-page y un análisis de keywords estratégicas más interesantes, que publicaciones en redes sociales. A partir de ahí, cómo los convertimos en, cómo lo vamos a convertir esos extraños, los usuarios, cómo los convertimos y los hemos traído a visitas a nuestro sitio, cómo los convertimos en contactos, cómo convertimos un usuario anónimo en un lead o en un contacto identificado. Y se suelen utilizar generalmente contenidos de valor o incentivos como ebooks, como webinars, como guías, white papers, cualquier tipo de contenido que nos permita recabar los datos de los clientes para a partir de aquí segmentarlos y educarlos, ¿no? Y crear una fase en la que en función de cómo es el usuario, cómo es el lead que hemos capturado, si encaja dentro de nuestro buyer persona, vamos a poder desarrollar una serie de acciones y de secuencias automatizadas que nos permitan acercarle al momento de compra, ¿no? Esas son las técnicas de lead scoring y de lead nurturing que veremos un poco más adelante, ¿no? Y a partir de ahí, conseguir ese cierre, ¿no? Conseguir que esos leads cualificados de venta se conviertan en clientes, que de aquí va a influir ciertos contenidos de valor un poco más avanzados, como casos de éxito, como demos, como descuentos, pueden ayudar a ese cierre de venta. Pero no se acaba aquí. Esto no es un proceso que acaba en el momento en el que conseguimos un cliente, sino que necesitamos también fidelizar, generar una relación con el usuario para que pueda repetir la compra, pueda vamos a hacer acciones de upselling y de cross-selling para conseguir que compre productos adicionales o que mejore
mejore las prestaciones del producto que ya tiene, pero también se puedan convertir en embajadores de marca y nos permita atraer nuevos leads, nuevos potenciales clientes y que sirva como de aliciente, ¿no? De growth loop para conseguir meter un mayor volumen de contactos dentro de nuestro funnel de marketing, ¿no? Final, todo esto lo tenemos que combinar con un análisis y optimización de cada una de las fases, ¿no? Y aquí, en base a este framework de growth hacking, ¿cómo vamos a conseguir? Pues analizar cómo nos encuentran los usuarios, cómo se convierten en contactos, si interactúan o no, si vuelven, qué hace que se conviertan en clientes, incluso la parte de referidos, cómo conseguimos que nos recomienden, qué tipo de acciones son las que podemos llevar y vamos a testar para poder conseguir todo ello, ¿no? Por entrar en materia, en cuanto a las estrategias de tráfico, aquí sí que me gusta definir, bueno, yo voy a hablar un poco de las principales y las que están más a la orden del día o más a mano de cualquier tipo de empresa, pero que sí que nos permite entender un poco el planteamiento, ¿no? Al final, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar cualquier estrategia de captación de tráfico es analizar a quién queremos atraer, identificar nuestro cliente ideal, identificar cómo es, qué piensa, dónde se encuentra, en qué canales son los que le vamos a ir a buscar para poder determinar cuál va a ser el canal adecuado o el medio adecuado para poder atraerle, ¿no? Y a partir de ahí también definir objetivos cuantificables, objetivos SMART, sobre bueno, qué volumen de contactos necesitamos para nuestros objetivos de negocio. Para que tengamos esos parámetros, tenemos que tener en cuenta también diferentes aspectos para poder tomar esas decisiones. Por un lado está el tiempo de obtención de resultados. No es lo mismo trabajar el posicionamiento SEO, ¿vale? Que es una estrategia a medio plazo, que empiezas a ver resultados en el medio plazo, porque necesitas generar contenido, que se posicione, que Google interprete la intencionalidad de búsqueda, que te vaya mostrando, que vayas ganando autoridad. Va a ir en el medio plazo, pasa también con el trabajo en social media, o podemos querer tener resultados o necesitar tener resultados en un plazo más inmediato, donde las campañas de publicidad, ya sea paid search en Google Ads o social ads o cualquiera, va a conseguir atraer usuarios de una forma más inmediata. Aquí va a determinar también los recursos que tengamos, la existencia de presupuesto para invertir o no en ciertas acciones, nos va a determinar cuáles van a ser, ¿no? Pero en definitiva, yo me voy a centrar en cuatro, ¿no? En las cuatro que veis aquí en el esquema de la derecha, tiene que ver sobre todo con el marketing de contenidos y SEO, ¿no? Es cómo generamos una estrategia de contenidos, una estrategia de blogging, ¿vale? Para atraer usuarios hacia nuestro canal corporativo, ¿vale? Eso es una estrategia muy focalizada en posicionamiento orgánico en buscadores. Una estrategia que tiene su base en un keyword research, en un análisis de keywords y de palabras clave estratégica que están relacionadas con las búsquedas que va a realizar ese cliente ideal que nosotros queremos atacar y qué tipo de contenidos son los que le vamos a ofrecer. Contenidos de ayuda, contenidos que sirvan para solucionar sus preguntas, sus dudas, cualquier tipo de cuestión, ¿no? O sus puntos de dolor, se llaman, con respecto a nuestro producto, a nuestro servicio o a su necesidad, ¿vale? Al final, esta es la estrategia base de un proyecto de inbound marketing, ¿vale? Al final va a permitir atraer usuarios de una forma orgánica, sin coste adicional, sin necesidad de hacer inversión, pero que tiene resultados en el medio plazo, ¿vale? Y que además depende de ese análisis estratégico de keywords, ¿no? El segundo es todo lo que tiene que ver con social media, con la gestión de las redes sociales, de las comunidades en esas mismas redes sociales, ¿no? Al final, generando canales donde vamos a poder desarrollar una comunidad o donde vamos a poder difundir nuestros contenidos, ¿vale? Y participar en la conversación con nuestros usuarios, que al final lo que va a conseguir es mejorar, ¿no? O aumentar la visibilidad y el alcance de nuestros mensajes y de nuestros contenidos. Y a partir de ahí, intentar convertirlo en
contactos o en tráfico, por lo menos, hacia nuestro sitio, hacia nuestro sitio web. Es un espacio muy interesante para generar audiencias recurrentes, ¿no? Para aquellos usuarios o aquellos negocios, perdón, que sí que pueden ofrecer una comunicación muy directa con el cliente, que pueden estar muy en contacto y demás. Pero, sin embargo, es una estrategia que requiere un esfuerzo muy, muy grande para obtener resultados cuantificables a nivel tráfico, ¿vale? Necesitas generar muchos contenidos, necesitas generar recursos cada vez más audiovisuales para poder tener éxito, y al final te permite tener resultados igual en el medio largo plazo, ¿no? Es una carrera, en este caso es una carrera de fondo, que lo que va a ayudarnos es a ganar visibilidad, pero que no podemos no podríamos tenerla si nuestros objetivos son de obtención de resultados inminentes, ¿no? Para ese caso, en el caso de que queramos acelerar la captación de contactos, de tráfico, y que queramos darle un empujón, podemos trabajar tanto las campañas de social ads como las campañas de paid search, ¿no? De Google Ads, por ejemplo. Las campañas de social ads, sobre todo lo que nos van a permitir es hipersegmentar a la audiencia en función de sus intereses, de sus aficiones, de sus características, ¿vale? Vamos a poder identificarlo. Es diferente cómo se puede hacer en Facebook e Instagram Ads que como es en LinkedIn Ads, pero la base es la misma. Vamos a poder generar esos nichos de usuarios con unas características, con unos intereses específicos y poder focalizarnos en ellos. Social Ads es muy interesante para las fases altas del funnel, ¿no? Para aquellos usuarios que no nos conocen, que no sabemos tampoco quiénes son. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarnos al usuario, esas fases de awareness, ¿no? De descubrimiento, para darnos a conocer. Pero además nos va a ayudar también como complemento perfecto a una estrategia full funnel, porque nos va a poder ayudar a reimpactar en aquellos usuarios que ya han mostrado interés, que ya hemos tenido contactos, lo que se llama las estrategias de remarketing, pero también en generar audiencias similares a nuestros públicos, a nuestros clientes. Vamos a poder generar ese tipo de... Y esa combinación es la que nos va a ayudar a obtener unos resultados más rápidos o que sirvan, los pongo aquí, de lanzadera de nuestra estrategia, ¿no? Para ese punto inicial va a venir muy bien porque nos va a permitir darnos a conocer a un público más amplio. En cambio, tenemos otras que son las campañas de paid search, por ejemplo, en Google Ads, ¿no? Que tienen que ver con pago por clic basado en búsquedas específicas de usuario. Ese tipo de estrategia tiene una cosa buena con respecto a las campañas de social ads. Y es que el usuario ya ha realizado aquí una búsqueda proactiva. Es un usuario que ya ha realizado una consulta en el navegador, en el buscador, y le aparece, en base a esa consulta, le aparecen nuestros anuncios. Ya estamos en una parte, podemos enfocarlo, podemos focalizarlo a partes más bajas del funnel, donde ya se pueda ir hacia la venta, hacia la decisión, o por lo menos en fases de consideración de nuestra solución frente a la competencia, ¿no? Aquí sí que es determinante ese análisis de palabras clave, en base a esas búsquedas del usuario, ¿no? En base a ese conocimiento que tengamos de nuestro cliente ideal, qué tipo de búsquedas son las que vamos en las que queremos pujar, qué tipo de palabras clave son las que queremos, a las que queremos pujar, por las que queremos aparecer, ¿no? Van a servir como aceleradores de tráfico y que además van a obtener resultados en el minuto uno. Desde el minuto en el que se lanza la campaña, ya vamos a empezar a tener tráfico. Es más, nos va a permitir también hacer una previsión de resultados mucho más afinada, porque las herramientas, por ejemplo, de Google te van a estimar cuánto es el tráfico que vas a poder generar, cuál es la tasa de clic media que tiene, esa palabra clave. Entonces, a partir de ahí vamos a poder obtener esos resultados. Para mí es una de las herramientas más interesantes en las estrategias de growth, porque al final nos ayuda también a obtener resultados en una fase temprana,
¿vale? Y poder tomar decisiones de optimización mientras desarrollamos los canales orgánicos y mientras vamos desarrollando la parte más natural, más gratuita, entre comillas, de los usuarios, ¿no? De captación de usuarios, ¿no? Entonces, una vez que ya los hemos convertido en visitas, ya los tenemos en nuestros canales, ya los tenemos dentro de nuestro ecosistema, ahora necesitamos convertirlos en clientes, ¿no? Y aquí lo he dividido en varias fases, ¿no? La primera es la captación de los mismos, ¿no? Cómo los identificamos y cómo los convertimos en contactos. Porque cuando un usuario llega a nuestra web, con una herramienta de automatización del marketing, como mucho podemos saber su IP y de ahí una información geográfica muy básica, ¿no? De dónde nos están visitando. Aquí es cuando necesitamos empezar a traquear, a analizar qué páginas ven, qué contenidos consumen, qué tipo de interacción hacen con nuestro sitio web, pero sobre todo ponerle cara y nombre a nuestro usuario, ¿no? Incluso aquí te pongo, y obtener el correo, ¿no? Que al final va a ser la clave para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Eso lo vamos a realizar a través de llamadas a la acción, los formularios, incentivos y lead magnets que nos van a ayudar a convertir ese lead y tenerlo en nuestra base de datos. Es importante aquí lo que decíamos, los formularios, poder determinar esos formularios con campos personalizados que nos permitan identificar esos usuarios, identificar e incorporarlo dentro de nuestra base de datos, pero también generar aquellos campos que sean interesantes para poder hacer una segmentación de los mismos, que nos permita identificar quiénes son afines a nuestra buyer persona, imaginaos por cargo, por facturación, por interés, por localización geográfica, cualquier tipo de campo que nos permita identificar a esos usuarios, ¿no? Y además necesitamos desarrollar todos los recursos necesarios, todos los elementos de conversión que nos ayuden a ello, ¿vale? Aquí van a estar desde las llamadas a la acción a lo largo de la web para poder incentivar, eso es a lo que nos referíamos con la parte de los errores, ¿no? De no focalizarnos no solo en tráfico, sino orientarnos a conversión, orientar todo nuestro sitio web, todo nuestro ecosistema con llamadas para incorporar a esos usuarios en nuestros funnels comerciales y de marketing, ¿no? Desarrollar incentivos, desarrollar aquellos lead magnets que sirvan para que los usuarios nos dejen sus datos y podamos contactar con ellos. Usuarios que no todos los usuarios que están cuando llegan a nuestro sitio web están dispuestos a comprar o no tienen intención de contratar nuestros servicios, sino que tenemos que poder captar usuarios de las diferentes fases para poder cultivar la relación con ellos, ¿no? Y todo eso lo vamos a hacer a través de las páginas de aterrizaje. Y la combinación de estos tres elementos es lo que va a marcar nuestra estrategia, el éxito de nuestra estrategia de captación, junto con la estrategia de tráfico, ¿vale? Que incorpore usuarios. Todos estos elementos de conversión son los que van a marcar la entrada de usuarios dentro de nuestro sistema. Entonces, ya tenemos usuarios, ya tenemos leads, ahora tenemos que saber cuáles son los que son realmente interesantes y cuáles son los que tenemos capacidad para convertirlos en contacto, ¿no? Y eso lo hacemos a través de las técnicas de lead scoring, ¿vale? El lead scoring, al final, lo que nos va a permitir es identificar cuáles son los leads con mayor potencialidad para la venta y así desarrollar una serie de acciones específicas hacia ellos en función de ese grado de afinidad, del momento del ciclo de compra en el que se encuentren, del nivel de interés que tengan con nuestra marca. Esto nos va a ayudar a ahorrar tiempo y con la automatización del scoring vamos sobre todo a ahorrar gran cantidad de tiempo, porque al final nos va a permitir gestionar un volumen de leads más amplio de una forma totalmente automatizada. Esa segmentación la hacemos en base a tres factores. Los dos principales son, como decíamos, el grado de afinidad y el grado de interés con nuestra marca. La afinidad la va a determinar, va a venir determinada en los formularios, en esos campos personalizados, que son los que nos va a determinar si ese usuario es un cliente ideal, una buyer persona, en base a lo que nosotros hemos definido, si está dentro de los rangos de cargo, de tipo de empresa, de sector, donde lo vamos a poder ir definiendo. Y por otro lado, el grado de interés, que se determina en base a las acciones que realiza el usuario en nuestro sitio web o a la interacción que tiene con nuestra comunicación.
si visita unas páginas u otras, pues no es lo mismo que visite la página de precios, que visite un post del blog o que visite la página de quiénes somos. Pues le podemos dar una puntuación diferente a cada uno de esos elementos, podemos valorar a aquellos usuarios que están suscritos a nuestra newsletter y abren nuestros emails o hacen clic en los enlaces o se descargan nuestros contenidos, pues son usuarios que están con un grado de predisposición hacia la venta mucho mayor, hacia nuestro producto y servicio mucho mayor, porque han podido recibir, se han abierto los emails, seguramente hayan recibido nuestra propuesta de valor, entiendan cuáles son qué es lo que nos hace diferentes de la competencia y, por tanto, son usuarios que podemos ir entendiendo cuáles son más interesantes, ¿no? Y el tercero tiene que ver con el momento en el ciclo de compra en el que se encuentra el usuario, ¿no? Al final, podemos dividirlo, principalmente se divide en nosotros lo dividimos en tres fases, ¿no? Que tiene que ver con los estados de la conciencia. La fase de descubrimiento, donde los usuarios toman conciencia de que tienen un problema, indagan sobre él, están buscando información, están buscando muchas veces solucionar el problema por sí mismo, ¿vale? Ese autodescubrimiento, ¿vale? Entonces, donde podemos tener contenidos del blog, contenidos que nos ayuden a atraerles. Allí el posicionamiento de SEO es fundamental. Una segunda fase que tiene que ver con la consideración de las posibles soluciones que hay para solucionar su problema, ¿vale? Y la búsqueda de alternativa, donde tenemos que ser capaces de trasladar nuestra propuesta de valor, mostrar nuestra diferenciación y, por tanto, convertirnos en la solución deseada por el usuario. Y la última, que es la fase de decisión, donde el usuario ya concreta la venta, ¿no? Donde toma la decisión la decisión sobre la alternativa que mejor le va a ayudar a solucionar su problema y que lo que vamos a trabajar es para que seamos nosotros en lugar de la competencia. Y aquí los dividimos y los segmentamos en base a tres, ¿no? Leads de información, leads de marketing o leads de venta, en función del momento en el que se encuentren. Y a partir de cada uno de ellos vamos a poder desarrollar acciones específicas, ¿no? Que son las que tienen que ver con el cultivo, ¿no? Con el lead nurturing, la nutrición de leads para hacerles avanzar por el ciclo de compra, ¿no? Normalmente, o uno de los canales que más se utiliza es el email marketing por su capacidad, por su bajo coste, por su tasa de apertura, por su tasa de clic, que es bastante, bastante alto comparado con otros canales. Pero lo que vamos a buscar es sobre todo eso, es cultivar la relación con ese contacto, trasladando nuestra propuesta de valor, pero también limando cualquier tipo de barrera, punto de dolor que pueda tener el usuario y poder ir facilitando el que vaya avanzando por ese ciclo de compra, ¿no? Todo esto lo vamos a poder hacer gracias al marketing automation, ¿no? Gracias a las herramientas de automatización del marketing, que nos van a poder gestionar en base a las decisiones, las características, la segmentación que hagamos, poder enviarle el contenido específico, el contenido adecuado al usuario adecuado en el momento adecuado, ¿no? Para poder hacer una buena estrategia de lead nurturing, lo primero que tenemos que hacer es generar valor. Y entendiendo el momento en el que se encuentra el usuario, tenemos que generar una serie de contenidos que ayuden a esa toma de decisión. Obviamente no es lo mismo en una fase alta del funnel, en una fase de descubrimiento, de awareness, pues los contenidos que podemos generar son posts informativos, son guías, son vídeos, son infografías que nos van a ayudar a despertar ese interés, ¿no? Sirvan de información para los usuarios. Y según van avanzando, vamos a tener que ir generando contenidos más profundos que ayudan a esa toma de decisión. Por ejemplo, casos de éxito, webinars, vamos a poder hacer, una vez que el usuario hace la contratación, pues un proceso de onboarding, un proceso de seguimiento posterior también para convertirse en embajador de nuestra marca y que, por tanto, vayamos aportando valor al usuario y haciéndole avanzar por ese tipo de compra. Y a mí me gusta destacar los tres aspectos fundamentales para ganar esa atención de los usuarios dentro de una campaña de lead nurturing. La primera es la confianza, ¿no? Yo lo llamo el método CAR, que es la C de confianza,
¿vale? Que pues el usuario va a ser más proactivo a escucharnos, a atender lo que tenemos que contarle, si percibe que entendemos sus problemas, si percibe que sabemos cómo podemos ayudarle, cómo podemos, cómo le estamos aportando conocimiento y estamos siendo útiles para él. Y para ello es indispensable tener un conocimiento exhaustivo de nuestro buyer persona, de sus puntos de dolor, de las barreras que pueda tener. La A, que corresponde a la autoridad, es importante mostrar nuestros conocimientos, mostrarnos como expertos del sector, de una temática, ¿vale? Pero no solo decirlo con palabras, de aquí que las palabras se las lleva el viento, sino que hay que apoyarlo con datos, con testimonios, con prueba social, que es la mejor manera para poder hacer que los usuarios entiendan, mejore la percepción de los usuarios de forma exponencial. Y la R, que tiene que ver con relación, ¿vale? Que es la capacidad que tenemos con las herramientas de automatización para poder desarrollar esa relación, esa comunicación directa, cercana, personal con el usuario, ¿vale? Y entablarla en todo el proceso del ciclo, ¿no? De compra. Entonces, durante todo el proceso de venta, poder ir dándole los mensajes adecuados, entenderlo y sobre todo también ir retroalimentando esa relación para generar valor, ¿no? Generar confianza, demostrar autoridad. Ya son tres elementos que se interrelacionan muy bien entre ellos. Para eso, para poder llevar a cabo todo ello, lo que vamos a trabajar son los workflows automatizados o lo que es los diferentes funnels de marketing, ¿no? Al final, a mí me gusta definir los funnels de marketing como sistemas compuestos por un conjunto de elementos que tiene el objetivo de crear relación, educar y hacer vivir al usuario una experiencia que lo lleve a realizar la conversión de la manera más automática posible. ¿Por qué? Porque no es solo una fase, no es solo un elemento, no es solo un embudo, ¿vale? Aunque siempre tradicionalmente se muestra el funnel de marketing como un cono invertido, como el que tenemos en el esquema, no es un proceso lineal ni un proceso único. Está compuesto por varios funnels o por varios workflows automatizados que van a conseguir hacerlo. Por eso decimos que es un sistema, es un elemento, es un sistema compuesto por muchas piezas que necesitamos que giren y que se retroalimenten entre ellas. Entonces, hemos identificado a los usuarios, los hemos segmentado, los estamos cultivando y convirtiendo en clientes, y a partir de aquí no se acaba, ¿no? Es decir, ya han contratado nuestros servicios, pues no se acaba nuestra relación con ellos. Tenemos que fomentar esa y mantener esa relación con ellos, mantenernos en el top of mind de los usuarios para que nos sigan comprando, nos recomienden y por tanto, alimenten ese momento cero de la verdad, ¿no? El zero moment of truth que comenta Google sobre ese punto previo de los usuarios a la hora de contratar, esa investigación inicial esté retroalimentada por usuarios que han probado nuestros productos, nuestros servicios, tienen una experiencia positiva y la trasladan para ayudar a otros en la toma de decisión. Pero además, si lo integramos con herramientas como el CRM, vamos a poder hacer acciones de upselling y de cross-selling. Vamos a poder incrementar el valor medio de cada cliente. Y al final, como decimos, no hay una única forma de hacer crecer el negocio, que es meter más clientes. No, al final hay tres formas. Dice Jay Abraham, que es un gurú de marketing a nivel internacional, que existen tres formas de hacer crecer el negocio. La primera es incrementar el número de clientes, ¿vale? Pero también está aumentar la frecuencia de compra en la que nos compran esos clientes y aumentar el valor promedio de las transacciones de los mismos. Para ello, podemos trabajar lo que es la escalera de valor, ¿no? Es qué pasos vamos a conseguir para que esos usuarios sigamos teniendo relación con ellos, vayamos ofreciéndole una serie de servicios adicionales donde le vamos a ir haciendo avanzar hacia los productos de alta rentabilidad. Es aplicable a todo tipo de negocios y tiene un encaje perfecto con esos tres aspectos que comenta y hablan, ¿no? Vamos a poder adquirir nuevos clientes gracias a que generamos incentivos y productos de entrada que nos ayudan a captar nuevos clientes. Vamos a incrementar el valor promedio de las transacciones porque
vamos a ir ofreciendo diferentes productos a mayor coste según avanza y recibe más valor, y además aumentar el beneficio por cliente, o sea, establecer una estrategia que le lleve a la repetición de compra, ¿no? Al incentivar que siga contratándonos a nosotros. Y decimos que para ello es fundamental integrarlo con el CRM. Aquí la convivencia de los departamentos de marketing y ventas tiene que ser total, tiene que ser totalmente fluida, hablar el mismo idioma y que al final se complementen. Que la experiencia de ventas con un lead generado pues se pueda trasladar, qué preguntas nos hacen, cómo lo podemos incorporar, para poder incorporar todo eso a las estrategias de nurturing y poder facilitar esas tomas de decisiones. Además, si lo integramos con el CRM, vamos a poder hacer esas acciones de cross-selling y de upselling, y que al final determinar, dependiendo del tipo de producto o servicio que haya contratado un usuario, poder ofrecerle productos o servicios complementarios o trasladarle ofertas de otros productos que también les pueda interesar. Al final, tenemos que tener claro que un cliente que ya ha realizado una compra con nosotros es 15 veces más probable que nos vuelva a comprar. Para el usuario, si ha tenido una experiencia positiva con nuestro producto, nos va a seguir contratando a nosotros en lugar de tener que buscar a otro proveedor, ¿no? Y por último, una vez que ya tenemos todo el proceso de conversión, lo que necesitamos es analizar y estar optimizando constantemente, ¿vale? Aquí hablamos de analizarlo bajo este framework de growth hacking, ¿no? Al final, desde que los usuarios los atrae la estrategia de inbound de contenidos, contratan nuestros productos, los cultivamos, hasta que nos pueda recomendar, vamos a poder identificar, gracias a este framework, vamos a poder identificar los puntos de mejora y qué acciones son las que podemos realizar, ¿no? Al final es una forma analítica de estructurar el journey, ¿no? Desde la adquisición, la activación, la retención, el revenue o el referral de los usuarios, dónde podemos encontrar oportunidades de crecimiento para poder evolucionar, ¿no? A nivel de adquisición, sobre todo, ¿cómo podemos conseguir más y mejores leads y clientes? ¿Qué podemos hacer? Pues revisar la estrategia de atracción de tráfico, revisar las keywords, qué keywords nuevas podemos plantear, analizar si los perfiles sociales en los que estamos comunicándonos con el cliente son los adecuados o necesitamos que sean o necesitamos buscar otros, si están consiguiendo atraer o que se conviertan desde ahí. Si nuestro proceso de conversión y de captación con contenidos de valor y lead magnets están obteniendo conversión o no, están atrayendo o no están atrayendo. Si se puede plantear nuevas ideas, nuevas líneas, al final lo que nos va a ayudar es a generar un brainstorming constante de ideas, ¿no? Y para poder definir cuáles son las que vamos a priorizar. A nivel de activación, ¿cómo se produce esa conversión? Es decir, ¿cómo conseguimos que el usuario, desde que llega al sitio, recibe un impacto con un CTA, llega a la landing, rellena el formulario? ¿Existe algún elemento que sea un punto de fricción y que hace que el usuario no se convierta? Vamos a poder testarlo, vamos a poder hacerte saber de todo esto, ¿no? Con esos análisis. A ver, por ejemplo, que suele pasar mucho, que hay un campo dentro del formulario que se convierte en un punto crítico, un evento crítico que no termina de ejecutarse, ¿no? Pues porque necesita recurrir a una factura, a mirar un código, o porque le estamos pidiendo un dato difícilmente entendible, no le estamos explicando qué es. Entonces, pues eso produce fricción, produce un poco de rechazo, entonces no se convierte. Pues poder analizarlo todo ello nos va a ayudar a poder crecer, a poder evolucionar, poder seguir creciendo sobre todo el negocio, ¿no? A nivel retención, ¿qué usuarios vuelven y qué interactúan, ¿no? ¿Qué usuarios son más activos con los contenidos? ¿Qué probabilidad tienen de convertirse en clientes? Si los usuarios que consumen un tipo de contenido, una categoría de contenido, evolucionan en clientes de una forma o de otra, pues saber sobre cuáles nos tenemos que enfocar. ¿Qué elementos son los que consiguen a nivel revenue? ¿Qué consigue el cierre de ventas, ¿no? ¿Qué elementos hay que son los que ayudan a contribuyen a que el departamento de ventas incremente el número de clientes? ¿O cómo vamos a hacer que la frecuencia de compra aumente o que se incremente
el valor promedio de las transacciones. Todo eso nos va a poder ayudar a identificarlo. Pero sobre todo también la parte de referral, ¿no? De referidos. ¿Cómo vamos a hacer que nos recomienden? Aquí, por ejemplo, una estrategia que hemos implantado hace poco se basa en la automatización de un loop de prueba social, ¿vale? Es decir, primero le pasamos a aquellos clientes que han contratado los productos o servicios, lo que se les manda es una pequeña encuesta que valore la satisfacción con la empresa. Aquellos que tienen una puntuación alta y que consideramos que pueden ser potenciales embajadores de marca, lo que se les hace es enviarles para que pongan una valoración, para que hagan una recomendación, incluso que puedan invitar a otros conocidos a formar parte de consumir este producto o servicio. Todo eso nos va a ayudar, ¿no? Y va a generar un volumen de ideas muy alto, ¿no? Al final, analizando cada uno de esos elementos, según este framework, vamos a conseguir un volumen de ideas y de hipótesis de crecimiento que tenemos que ir validando. Pero claro, ¿por cuál empezamos? ¿Vale? ¿Cómo vamos a priorizar en este caso, ¿no? Pues lo primero es, nosotros lo vamos a hacer en base a tres aspectos. El primero es qué impacto potencial creemos que puede tener, cuál es la facilidad de implementar esa hipótesis, y luego nosotros lo llamamos confianza, ¿no? Es un poco dentro de la experiencia, dentro del conocimiento del mercado o del conocimiento de otras estrategias, cuánto creemos que nos puede ayudar. Base a eso, priorizamos, determinamos por cuáles son las que tenemos que empezar a ejecutar. Aquí va a ayudar, pues, si es necesario hacer una inversión más alta, pues a lo mejor de primera, si no hay recursos, pues se potencia otro, ¿no? Se va dentro de la facilidad de implementación. Lo que sí que tenemos que hacer es determinar la analítica para poder medir si realmente ese experimento que vamos a ejecutar, esta es la parte más de growth hacking, ¿no? Es si esos experimentos se están llevando a cabo para poder ejecutarlo y poder integrarlos dentro de la dinámica. Aquí la base, y es lo que decimos que tiene que ver con todo el growth hacking, es la mentalidad de experimentación rápida y ágil, de implementar cambios y optimizaciones de una forma recurrente, rápida, en el menor tiempo posible y con los menores recursos, ¿no? Al final es pequeñas mejoras, pequeñas evoluciones que lo que van a conseguir es un efecto bola de nieve que culmine en un crecimiento sostenido, ¿no? Que al final que nos ayude a ir creciendo, ir mejorando tasas de conversión, de apertura, de cierre, todo lo que necesitemos para ir evolucionando. Y en resumen, que creo que me estoy empezando a pasar de tiempo, la clave para poder hacer una buena estrategia de marketing orientada al crecimiento es identificar muy bien quién es nuestro cliente ideal, cuáles son sus características, dónde se encuentra, cómo podemos comunicarnos con él, determinar los canales a los que vamos a trabajar, ¿vale? Los canales de marketing donde vamos a trabajar, donde va a estar ese cliente ideal, donde vamos a tener presencia para poder modularnos a ellos. Es importante generar contenido que sea útil, que permita conectar con el público. Vamos a poder, ahí lo que decimos, recomendar probar diferentes formatos y tipologías de contenidos para dar con el más adecuado. Tener contenido de diferentes formatos, sobre todo para poder probar si los posts nos funcionan mejor, si los posts con un vídeo nos ayudan a convertir más, a retener más a los usuarios, si las guías, los lead magnets, los webinars nos ayudan a generar esos contenidos que sean útiles. Y a partir de ahí, optimizar la captación y la segmentación de los usuarios, definir bien esa segmentación en base a la afinidad del usuario, al conocimiento de marca, al engagement en definitiva, para poder determinar qué acciones les vamos a poder llevar a cabo a cada uno para hacerles avanzar. Y por último, analizar resultados de forma recurrente y optimizar todos los aspectos que consideremos que tienen puntos de mejora, desarrollar esa mentalidad de growth hacking, ¿vale? De analítica, de experimentación, de probar, de implementar cambios para poder estar en una mejora constante. Y ahora, si os parece, pasamos a las... Si, Marcia, si quieres, pasamos a preguntas. El tiempo perfecto
4:57, así que genial, Álvaro. Millones de gracias. Yo tengo una pregunta, pero antes de hacerla, quería ver con nuestros compañeros que están conectados. De momento no hay preguntas en el chat, pero ahora es el momento, ¿eh? Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre cualquier de los casos que ha comentado aquí Álvaro, por favor, adelante. Mientras, os doy un minutito, pero mientras, yo te hago una pregunta, Álvaro. Si yo soy una startup que tengo, estoy empezando mi equipo de marketing, pero tradicionalmente dentro de mi equipo no hay mucha gente que entienda sobre esto. ¿Qué tipos de KPIs nos sugiere para explicar, imagínate, a una persona de finanzas o una persona técnica, qué actividades de marketing tienen sentido? Porque, claro, dentro del mundo de marketing, cuando habla de algunos de los KPIs que estábamos comentando aquí, nos suena un poco más, pero a veces es complicado también pelear dentro del equipo por más espacio para marketing, más presupuesto, más gente. Entonces, ¿cuáles son las primeras métricas quizás que compartirías con el resto del equipo en esta situación para comprobar que de verdad estrategias de growth hacking, actividades de growth hacking tienen sentido y tienen impacto dentro de la empresa? Pues al final, depende de quién vaya a ser el interlocutor con el que vayas a trasladar. ¿Álvaro? ¿Sí? ¿Me oye? Perdón, ahora te escucho. Sí, disculpa, no sé si... decía que depende de quién vaya a ser el interlocutor. Obviamente, el marketing no deja de ser la pata que nos va a ayudar a vender. Entonces, al final, uno de los KPIs fundamentales va a ser esa tasa de conversión a venta, ¿vale? O por lo menos, no sé si a venta o por lo menos a oportunidad de negocio. Con lo cual, al final, se puede establecer un pequeño funnel con unas métricas muy, muy básicas, que son cuántas impresiones, es decir, a cuánto alcance podemos llegar con nuestras acciones, cuántas visitas conseguimos en nuestro sitio web y de estos cuántos se convierten en leads y esos leads cuántos se convierten en clientes. Teniendo esa columna vertebral de KPIs básicos, a partir de ahí existen ya todas las demás métricas que nos van a ayudar a explicar otro tipo de acciones, pero al final van a estar basados en eso, ¿no? Porque desde ahí vamos a poder sacar pues cuál es la tasa de clic, cuál es la tasa de conversión, cuáles son los costes que suponen unas acciones u otras. Pero si además somos capaces de comparar en base a este sistema troncal, poder comparar cada uno de los canales, vamos a poder generarlo. Y el framework que comentaba de growth hacking, ¿no? Que se llama el funnel pirata, el AR, ¿no? De adquisición, activación, retención. Ese es otro de los aspectos que nos va a ayudar a poder determinar cuáles son las acciones que mejor nos funcionan, porque son las que nos van a decir, oye, a nivel adquisición, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos en social media, porque estamos dedicando recursos humanos a generar contenidos, a dinamizar comunidades, pero eso se convierte realmente en oportunidades de venta. O sea, si destináramos estos mismos recursos a generar, no sé, a optimizar, por ejemplo, la tasa de conversión o la tasa de apertura de las secuencias de email, a lo mejor conseguiríamos vender más o preparar mejor a nuestras oportunidades de venta para que los comerciales lo tengan más sencillo. Ese análisis basado en el framework es el que nos va a ayudar a pensar en ese, y si encima somos capaces de extrapolar esa mentalidad de growth, analítica, data y ese mismo framework a toda la compañía, pues siempre vamos a poder justificar mucho mejor cada una de las acciones que vayamos a llevar a cabo. Fenomenal. Entonces, aquí a nuestros equipos que están conectados o que no son marketers o que están en equipos de marketing y necesitan más ancho de banda, más manos, más presupuesto, más todo, pues aquí creo que hemos visto exactamente súper bien
no solo cómo trabajar, ¿no? Y qué tipos de acciones llevar a cabo, pero cómo también justificar esto dentro de vuestros equipos. Entonces, sobre bueno, todo porque hacer marketing con presupuesto es mucho más fácil. Eso está claro. Si todos tenemos, si te dan un cheque en blanco, pues es mucho más fácil porque puedes hacer acciones y focalizarte en aquellas que te vayan a dar resultados de una forma más inmediata. Un poco la conclusión de la clase, ¿no? De la ponencia, gira un poco en torno a eso. Es cuanto más analicemos cada una de las fases y podamos entender puntos de mejora, que podamos ir incorporando, que podamos ir generando esas pequeñas mejoras pues simplemente a lo mejor con un test A/B, con un mapa de calor en la web, con un cambio en el diseño del botón, porque eso hace que cambie, que no supone un coste, no supone una inversión, no solo hay que buscar estar atrayendo y atrayendo y atrayendo, sino que todo ese flujo, desde que atraes a los usuarios, se produzca de una forma óptima, pues a partir de ahí, en cuanto que damos ese cambio de chip, el crecimiento es exponencial, porque ya te focalizas en eso. Fenomenal. Pues ya con ganas de ver cómo nuestros emprendedores lo van a aplicar en su día a día, lo que hemos aprendido aquí hoy. Y Álvaro, darte las gracias por tu tiempo, por el contenido, que estaba súper bien organizado, súper bien presentado. Millones de gracias. Un placer contar contigo. Gracias a vosotros por el tiempo. Gracias a todos los asistentes. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa, os he dejado también mi LinkedIn por si queréis conectar y aclarar cualquier aspecto. Fenomenal, Álvaro. Mil gracias. Ya seguimos en contacto. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, María. Un saludo. Chao, chao. Bueno, emprendedores, pues por aquí nos quedamos esta tarde. Espero que hayáis pasado bien, que habéis pasado bien en esta sesión de marketing digital, y ojalá eso os ayude bastante también a implementar cambios y acciones dentro de vuestros equipos. Yo termino la sesión aquí, I'll say goodbye y digo adiós a vosotros, pero que tengáis una excelente semana. Próxima sesión es mucho virtual ya de camino, ya sabéis que aquí a cada 2 semanas nos vemos, y nada, muchas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo, un placer estar con vosotros, y nada, os mando un abrazo muy fuerte y